Calorías. Uy, calorías. Es una buena palabra para un día como hoy, que hace tanto frío. Entonces, calorías puede ser sinónimo de una rica sopa, de un buen guiso de lentejas, de otras comidas que producen muchas calorías, que dan calorcito por dentro y calientan el alma también. Por otro lado, las mujeres tenemos problemas con las calorías. Porque ahí cuando nos vamos a comer la segunda masita de la bandeja que nos encantaba y que la teníamos vista hace un rato largo, resulta que pensamos, uy, ya me comí una, ¿y estas cuántas calorías tendrá? Y si como estas dos, después cuántas vueltas más de bicicleta voy a tener que dar para bajar las calorías de las masitas que me comí. Así que es una palabra bastante complicada, sobre todo para las mujeres. Las mujeres le damos mucha bolilla al tema de las calorías. En realidad no nos dan ningún resultado, porque la única manera de bajar de peso es dejar de comer, pero de comer, no de comer menos calorías, más calorías, calorías a la derecha o calorías a la izquierda, no comer. Y nos autoconvencemos que si yo hago una dieta baja en calorías, o calóricamente baja, como se dice comúnmente, o que lo dicen los programas de televisión, voy a adelgazar. Mentira. Si seguís comiendo y abriendo la boca, no hay caloría que valga. Las calorías siempre están en contra. Nunca tenés calorías a favor. Pero entiendo que en determinados lugares del mundo, sobre todo cerca de los polos o en los lugares muy australes o muy boreales, la gente coma con muchas calorías, porque supongo que debe tener una relación directa con la temperatura ambiente. Yo no sé si la temperatura ambiente te hace bajar de peso, porque con ese criterio me iría a vivir al polo y sería siempre flaca, o al norte o al sur. No lo sé, no sé si los esquimales son gordos o flacos, pero dicen que las calorías tienen que ver con la temperatura también. Por lo pronto acá, en nuestro país, y en lo que se refiere a las mujeres, las calorías nos preocupan porque engordamos. A los hombres eso no los preocupa tanto. El hombre come sin culpa. No piensa si el décimo pedazo de pizza que se comió tendrá más o menos calorías que el cuarto. Se lo come si tiene hambre. Y no tienen tantas. Nosotras nos vemos y nos vemos cuadrados. Ellos siempre se ven bien. El que es gordo está contento porque es gordo, el que es flaco porque es flaco, independientemente de las calorías que ingiere diariamente. Además, juegan al fútbol, andan en bicicleta, hacen otros deportes que nosotros no hacemos. Nosotros somos medias vagas. Está la que es esclava del gimnasio y la que no puede ver el gimnasio ni en el título. Pero bueno, seguimos pensando en las calorías. Entonces, viene una amiga y te dice, ay, me dieron una dieta que tenés que comer 1.000 calorías o 600 calorías por día. Uno no tiene idea si comer 600 calorías por día es morirse de hambre o quedar pipón como si hubiera comido no sé cuánto. ¿Cuántos son 600 calorías? Vas a los cartones de los productos y te dicen, para la dieta, tantas calorías, y encima te meten otra palabra, kilocaloría. ¿Qué es el kilocaloría? Si no sé lo que es la caloría, menos me voy a entender qué es un kilocaloría. ¿Me engorda más o me engorda menos el kilocaloría? Si yo adelgazo kilocalorías, ¿adelgazo más o adelgazo menos? Conclusión, todo el mundo habla de calorías y la gente no sabe en realidad, o la mayoría, no sabemos de qué se tratan las calorías. Calorías podría tener relación con calor, pero calor no tiene relación con gordura, entonces ahí se me corta el circuito, no sé cómo ubicarla. Lo que sí sé es que permanentemente nos preocupan y que el otro día fui a la nutricionista y me dijo, tiene que comer más hidratos de carbono porque se pasó de delgada. Yo la miré porque tan delgada no me veo en el espejo. Sí, me dice, comer más calorías. Y yo le estaba por preguntar, ¿qué son las calorías? Pero no me animé porque iba a quedar como un ignorante.